Hola, yo soy Mildred Soto, tengo 25 años y soy del Estado de México. No sé si me entendiste, pero no importa, traté de yo creo explicar. Que lo... Mildred Soto versus Ricardo Montaner en La Voz México. Hola amigos, yo soy Edwin Díazto, gracias por estar en mi canal. En los últimos días se ha hecho súper viral un video en el cual en La Voz México aparece una mujer con una voz súper espectacular, una voz súper hermosa. Gracias por sus palabras, de verdad. Pero curiosamente es desechada por Ricardo Montaner, uno de los jurados. Pero veo que tienes mucha autoestima. El argumento básicamente es que es orgullosa, o por lo menos las palabras que dice hacen notar que ella es orgullosa. No te la creas todavía, ¿sabes? La idea de este video es ver los fragmentos de lo que ocurrió en esa presentación y ustedes mismos analicen si Ricardo Montaner exageró diciéndole pues lo que le dijo a esta niña o sencillamente tuvo toda la razón. Básicamente la historia es la siguiente. Mildred, estás temblando, ¿verdad? Te veía los taconcitos así. La joven es una joven mexicana llamada Mildred Soto. Quiero que la gente me reconozca como Mildred Soto. Y esta es una muestra de la espectacular voz de ella. Está ahí todo bien, una hermosa mujer con una hermosa voz. Pero el problema estuvo cuando le preguntaron cuánto llevaba cantando, a lo que ella respondió: empecé haciendo teatro musical y de ahí dije, esto es lo que quiero hacer, solo que ahora me estoy enfocando más en mi proyecto. Y después remató con: quiero que la gente me reconozca como Mildred Soto, más que como alguien que está en una obra de teatro. Grave error, chiquilla. Personalmente me parece una respuesta súper sincera, pues lo que dijo ella sencillamente quiere sobresalir y darse a conocer ella misma, pero a Ricardo Montaner no le agradó mucho lo que ella dijo y básicamente le respondió: pero veo que tienes mucha autoestima, nosotros nos gusta ver un poquito más de, yo diría, de esa inocencia, ¿no?, que trae el que viene a jugárselo todo ahí arriba, ¿no? Bueno amigos, para nadie es un secreto que los reality shows de talento generalmente los ganan aquellos personajes con la historia de vida más difícil, con la historia más trágica. Generalmente son los que más conmueven y los que más le caen en gracia al público. Yo creo mucho en la gente que se humaniza arriba del escenario más que en la gente que es... que argumenta una seguridad. Y pues siendo realistas, sí debemos ser humildes y mucho más en un concurso de talento en el que sabemos la humildad suele mover emociones. ¿Qué quisiste decir? Es que lo más importante es nunca perder la humildad. Aún así me parece súper curioso que Ricardo Montaner, siendo un espectacular cantante, teniendo una voz tan genial, notara muchísimo este detalle de Mildred Soto. También creo que lo que está tratando de decirte el maestro es que no te la creas. Eso me da a entender dos cosas. Primero que todo, que Ricardo Montaner es una persona pues muy humanitaria, que se fija mucho en los sentimientos, mucho en realmente en el ser de la persona. Yo creo mucho en la gente que se humaniza. Pero también me da a entender y me confirma que en los reality sí o sí usted tiene que vender humildad. El consejo que te daría yo es no te la creas nunca. Sí. Esto es simple y sencillamente arte. A mi modo de ver las cosas, creo que Ricardo Montaner exageró muchísimo, pues ella sencillamente fue sincera. Ella sencillamente pues dijo lo que yo creo que mucha gente anhela. Está en su grupo de música, en este caso pues en su obra de teatro, y sencillamente decidió dar el paso pues para darse a conocer ella misma. Que tú quieres conocerte, que te conozcan es a ti. Eso está chévere, está bueno. No veo la verdad nada de malo, personalmente creo que Ricardo Montaner exageró un poco. No sé si me entendiste, pero no importa. No sé qué opinen ustedes. También muchos jurados suelen decir: hey, esto es un concurso de talento, por favor. Jurados, por favor, público, voten por el más talentoso, no por el que muestre más humildad. Pues aquí con Montaner ocurrió lo contrario, la verdad. Muy curioso, pero bueno, como digo, no sé qué opinan ustedes. A mi forma de ver, creo que fue muy exagerado Montaner. Sencillamente es una mujer que está luchando por sus sueños y pues que tiene muchísima seguridad, creo yo. Que más que ser orgullosa, sencillamente pienso que le faltó saber expresarse. Pues gracias por sus palabras, de verdad. Pues bueno, esa es mi opinión, amigos. No sé qué opinen ustedes. Yo soy Edwin Díazto. Nos vemos en una próxima ocasión y... ¡chao!